Hola a todos, jóvenes. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para llevarles a ustedes un proyecto de Apalooza, estudio de arquitectura, muy especial, ¿no? En un contexto urbano. Es una oficina, todas estas plantas, como parece que quieren invadir la ciudad. Y nos acompaña el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir, darte la vuelta. Encantados de estar por acá. Platícanos un poco del proyecto. Estamos en el centro, ahora sí, a dos cuadras, ya tres cuadras del centro de aquí de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y nos encargan, y atrás unas bodegas de almacenamiento que compran los clientes. Son unas, aquí son ya oficinas administrativas y al estar aquí en el centro, una de las primeras ideas para los clientes era demoler y volver a hacer todo, y la bodega nos quedó. O sea, se aprovechó toda la estructura, toda la cáscara. Ah, ya veo, ahí se ve la casa original. Sí, queda un pedazo, se rescató muchísimo de ello. Y como tenemos una fachada franca hacia el sur, entonces generamos esta pantalla de los libros que le llamaba el herrero. ¿Cuántos libros le hago, Arqui? Para generar una celosía, unos parteluces, que todavía tienen un colchón térmico a través de una vegetación con una azoteíta verde que hay en la parte de arriba, que también es una tecnología ahí de la UNACH, la Autónoma de Chiapas, con este proceso, ¿no? Y sobre todo esta otra pantalla que qué bueno que no le dan mantenimiento, que no lo poden para que quede de esta manera, ¿no? De por sí es un poquito arbolada la zona. La entrada siempre tuvo un portón, el cual ya nosotros adecuamos este con un óxido, y lo que se alcanza a ver, de hecho, es como el sellador, cómo lo soltó, ¿no? Pero esa parte grotesca lo agradece bien el cliente. Un buen detalle que tuvimos acá, y bueno, asertivo ahí principalmente con Emanuel Coutinho Netro de Simetría, con quien hicimos el proyecto y la obra lo hizo Moisés García, era la entrevista fue para los clientes. O sea, realmente los Pablos de la empresa nos dijeron, mira, yo quiero mis oficinas así y los demás chécalo con ellos, ¿no? Y es por eso que hay cosas pues un poquito diferentes a lo que puede hacer una oficina administrativa cualquiera en la que estás encerrado con luz y ventilación artificial, ¿no? Claro. Vamos a entrar, esto va a estar interesante. La puerta, ¿verdad? Esta chapa que se está oxidando. Eso le da el carácter, ¿verdad? Le dan un acabado a la chapa. Es el está bañado con ácido. Ok. Sí, y lo ideal es que hubiera quedado así, pero ya lo le pusieron el sellador y es por eso que se ve. Okay. Se ve como una hojuelita, ¿no? Sí. Aquí hay un mural. El cliente era dejar como este elemento, el cual, algo que generara coordinación, que sea todos los días, y precisamente es como una danza folclórica. ¡Qué belleza! Y es una mezcla de dos etnias. Están estos músicos guerrerenses, se me fue el nombre, en los extremos, y están los parachicos con la chiapaneca, ¿no? Caloca trabaja mucho a través de los píxeles. Por eso se ve así la pieza. Está muy bonita. Algo que sí hicimos fue el tema de reforzamientos, porque esta losa también estaba muy delgada y metimos estas vigas. Este pasillo se vuelve raramente vehicular, solamente en la mañana y en la tarde, y es el peatonal para entrar hacia las oficinas. Ok. Entramos por este lado. Ahí nada más se agregó gravas, se rehabilitaron parte de las paredes, tal y como estaba. De hecho, creo que hay una canchita. Sí, ahí está. ¿Esto se dejó así tal cual? Sí, espacio sí, libre. Se respetó, nada más se habilitó porque era puro monte, ¿no? Ajá. Y ya vienen las hipomeas. Por ahí ya van a empezar a hacer su chamba con las mallas. Oye, estas lonas están muy bien. Sí, malla sombra. Ajá, malla sombra. Ayuda un poquito, ¿no? Ayuda bastante, bastante. Sí, ya no se siente tan intenso. Es una muy buena idea. ¿Cuánto mide el claro? Esto nada más de terreno acá, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 metros. Me atrevo a decir que un poco más. Sí, 18.5. Okay. Sí, no, yo le calculo como poquito, o sea, más de 20, pero... Aquí sí son, aquí ponen los 20, aquí, ajá, sí se va un poco más. Ah, sí, 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 claro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en los 27 metros, más o menos, los 30 metros se los debe llevar. Metros. Oye, esto quedó muy bien, eso también... ¿Todo esto es nuevo? Sí, es nuevo. Se hizo una adecuación porque, ya se ve la altura del muro de la bodega, ¿no? El color beige. Ajá. Lo que hicimos nosotros ya con el faldón, la lámina, esta cubiertita. Ahí vamos, para adentro, ahí sí se ve lo bueno.
Ya puedes checar el piso. ¿Ustedes lo hicieron? Sí, es terrazo. Granitos de grava de mármol, negro y blanco. Colorante en verde. Y te digo que este Moy anda haciendo cosas raras, pero muy buenas. Excelente, Como ya estaban las losas, ajá, ya adecuamos este tipo de iluminación. Hay unas zonas en las que vas a ver tubos, okay, expuestos para no dejarlos, no romperlos. Para ranurar. Está bueno este espacio, ¿eh? Sí, de hecho había una escalera. Está interesante escalera. Un poquito rara por acá. Ajá. Los demás espacios estaban nada más libres, no había divisiones. Y ya dejamos como tal este patio central. Flota, ¿verdad? O sea, las vigas están apoyadas solamente arriba, sí, y abajo. Exactamente. Sí está trabajando esa viga. Luego queda flotando este cuadro, ¿no? Y ahí viene el sospo, que es un árbol endémico que trae el tronquito verde. Qué interesante la escalera. O sea, a ver, explícanos un poquito el... Hay una zapata ahí abajo. Es la que, incluso la zapata del dado lo trae a contra, ¿no? Lo trae así inclinado para generar un contrafuerte. Ok. Y se tuvo que agarrar, o sea, de esta parte y se viene colgando desde allá arriba, ¿no? Sí, sí, está de extremo a extremo. Pero por eso tiene una retícula de vigas IPR por debajo, que es donde está el trabajo, ¿no? Ya las láminas pues no trabajan tanto para soportar los peldaños. Los colores que utilizan pues también quedaron acá. Este también lo diseñamos nosotros. El tejidito. Esta sí la diseñó Pablo, el cliente. Tiene su área de cocinita, aunque aquí comen, eso es lo padre, ¿no? Sí, aquí se subió a modo de rodapié esta pieza, también del mismo terrazo. La losetita es comercial, creo que es la intercerámica, de hecho. Y nos generaba nada más la cocina, ¿no? Aquí tenemos el chucum. Ah, todo es chucum, los muros. Por eso viene, ese sí ya se ve como en beige, ¿no? Órale. Sí, esta parte, y esta doble altura sobre todo. Esas láminas, mira cómo están. Son de las que venían en la bodega. Estas traslúcidas que se ven, sí, así, sí, ya sí, amarillas, desgastadas. Sí. Esa lámpara te la venden en línea o en una casa eléctrica. Cada una cuesta, por lo regular, 1,200 pesos. Nosotros la hicimos con tubos de PVC, tapones y foquitos de anuncio, que le llaman. Ajá. Como de ¿cómo se llama? De camerino. Sí. Y pues, salió en 200 pesos cada una. Por eso nos atrevimos a dejar, si no mal recuerdo, son 60. Que iluminan perfectamente esta zona ya en la tarde, ¿no? Pero hay muchísima luz natural. Hay mucha luz natural. Eso es lo bueno. Ya se ven los híbridos, ¿no? Lo que se agregó para que funcionara. Me gustó también la elección del barandal con esta malla Irving. Sí. Esta rejilla Irving. Y sí, que eso te tapa ahí tantito, ¿no? En perspectiva. Que de repente te da mucha solidez. Y los pasillos también con la rejilla. Sí. Ahí queda el módulo de baños. Qué ahí buen donde espacio. Estás. ¿Cómo? ¿Cuánto mide? ¿Qué tendremos aquí? ¿Como un 6 en este sentido? ¿Hacia acá? Ajá. Un 6 por 8 sí, este patio. Sí, ya llevas tanto tiempo viendo casas que ya estás escalado a ojo. Sí, 6 por 8, pero qué buen espacio. Sí, desde este lado tenemos baños. Baños, sí. Ok. Y ya empiezan las áreas de trabajo, ¿no? Por ahí vas a ver algunos muros que están pintados, ¿no? Un brillito. Por acá se notan más, mira. Se aplicó un barniz de Comex que es para pintar cualquier superficie pulida y puedas pintar con los plumones de maestro. Ah, genial. Entonces, por eso tienen ellos ahí marcado todo, ¿no? Hasta el mobiliario también se les hizo. Excelente. Él tiene el aire acondicionado, pero realmente... Y están tomando luz natural de todo este... De todo este patio todo interior. El patio, sí. Son las zonas más oscuras, son tantito estas, ¿no? Sí, todo el área de mantenimiento y sistemas está ahí atrás, ¿no? Porque son un poquito más... Y cerca de los estacionamientos. Pues, sí, en la salida. Fácil sí. Acceso. Vale. Subiendo hay otra perspectiva. A ver. Vamos a ver. Me gustó esta jardinera también. Tenemos la vegetación endémica que estaba aquí abajo. Ajá. Con las macetas y todo. Y generamos esta azotea verde entre unas cactáceas. Está, no me acuerdo cómo se llama, y estas que le llaman lengua de suegre. Y la celosía otra vez acá. Sí. Ese contraste. Muy interesante. Esos cambios de nivel cálido, ya estaban. Ajá. Estos ¿ya? ¿Estas escaleras ya estaban? Sí, la escalera no tenía como una rampa de triple A. Ajá. Pero tenía, no sabes por qué tenía este bajoncito, ¿no? Y lo aprovechamos para generar este tanquecito.
de vegetación. Qué buen patio, ¿eh? Sí. Súper bueno. De hecho, esa perspectiva de aquí te da, te nota todo este espacio. Uh-huh. Sí, el remate de la celosía le va muy bien. Esta cajita de cristal, precisamente la transparencia que se buscaba con esta pieza. Están los contadores que ahorita vamos a pasar. Ellos tienen su escenario aparte. Estas celosías que nos controlan un poquito la luz y la privacidad. También con, ya con áreas más directivas aquí, hacia esa otra zona. El equipo pesadito está acá, de este lado. Está bueno. Cuenta, brilla mucho ese muro del fondo porque también lo puedes pintar, ¿no? Ah, es que este ambiente está buenísimo. Mira, pásale por acá. Si te paras por ahí, vas a ver ese buen punto de fuga. Está perfecto. Sí. El remate, y si las tocas son unos sartenes. Me imagino. Es lo más caliente. Están bloqueando totalmente el sur, ¿verdad? Que tenemos ahí. ¿Cómo cambia, no? Sí, sí, sí. El calorcito. Pero está el genial sur, sí. La temperatura, ¿no? Lo que se logra adentro está buenísimo. Y me encanta otra vez esta idea, ¿no? De introspección, de tener este contacto con el exterior, pero matizado. Sí. ¿Verdad? Tienes, la celosía te deja asomar, te ves un poquito, pero no te ven. No te ven, exactamente. Uh-huh. No tiene cortinas, tienes vegetación por ahí asomándote, tienes ventilación natural. Está excelente. Excelente. Mira la reja cero. También cómo te permite el paso de la... rejilla Irving, perdón. Sí, eso te da... Te da una amplitud. Eso es lo que te da. Aquí es, pasamos a la derecha. Entonces, así que... Con permiso. Ah, las adjuntas. Mira los cuadros vivos. Yeah. Qué bien quedó, ¿eh? Y es que la vegetación... Es súper importante que haya vegetación entre la pantalla y la ventana. Eso es fundamental. Sí, el colchón térmico. ¿Verdad? Ajá, o sea, eso... Te da alegría, pues, ¿sabes? Exactamente. Entonces... Estamos en una planta alta, con uh-huh. jardines, en el centro de una ciudad. Exacto. Sí, entonces, y es... Obviamente, esto es mucho más barato que un muro verde. No, o sea, no se menosprecian los muros verdes, pero son el mantenimiento buenísimos. Llega a ser muy alto. Uh-huh. Y aquí, con el tema de la vegetación endémica, no requiere tanto mantenimiento, ¿no? Son uh-huh. hojas que no se secan tan rápido, ¿no? Y hay mucha humedad en el ambiente, pues. También, uh-huh. sí. Se siente. Ellos traen una pantallita así. Ahorita los que vamos a ver de aquel lado se sacaron la lotería cuando les dijeron que iba a hacer su cubículo a los contadores. ¿Ah, sí? Sí, les latió muchísimo. Levante la mano, ¿quién es contador, eh? Levante la mano. No, aquí te van a levantar casi todos. En el canal. Estos cambios de nivel. Quiero ver a los contadores. Ya se siente el calorcito. Ajá. Sí, porque sí, ya estamos más cerca de la lámina. De la lámina. Pero otra vez, es una zona de transición. Vemos plantas aquí debajo. Qué bonito esto. Te da muchas ideas, ¿no? Todo lo que puedes hacer con esta rejilla, Irving. El plafoncito y mira el remate. Lo que tapa el portón. Ah, claro. Qué belleza. Esto parece como fiesta de 15 años, Dani, se mueve. Está bien. Aquí está toda la alegría de la oficina, ¿verdad? Sí. Se siente el espíritu. Sí, ¿verdad? Este, cómo trabaja también otra vez esta celosía, ¿no? Pudiera, a veces, bueno, te lo confunden con un tema de servicio. Aquí pasan las varillas. Aquí en medio, a cada tres hiladas pasa una varilla. Okay. No se alcanza a ver, pero sí se alcanza a ver un poquito más el espesor. Claro. Del adhesivo, ¿no? Ajá. Estas son las del Nova Ceramic. Lo normal es que lo voltees y sirva de ladrillo, ¿no? La carita. Sí, sí, sí. Eso es lo común. Estos son para paredes, no es para celosías. Y le diste la vuelta, literal. Sí, ahí dejamos a Nova Ceramic, así como José José. Así, Nova bien. Ceramic, por favor, ya patrocínenos. Sí, ya. Invítenos a ya hagan a un premio. Proyectos. Premio Nova Ceramic. Es cierto, ¿eh? Premio Nova Ceramic, Cota Paredes. Ya está. Nosotros se los organizamos. Excelente, pues, arquitecto. Muchísimas gracias por compartirnos estas super oficinas, las redes sociales para que los contacten, por favor. Es Zapalusa Estudio de Arquitectura, es Zapalusa ARC, en Facebook, Instagram. Estamos en YouTube, ahí viene el proceso de obra también. ¿Completo? Y viene de la mitad, o sea, empezábamos el canal y TikTok, ahí también estamos. Vayan a suscribirse al canal, por favor, a TikTok. Este año es el año de las redes sociales. Sí. Definitivamente. Creo que desde la pandemia, ¿no? Agarró mucho vuelo. Uh-huh. Ya todos estamos aquí. Qué buena escalera, es que vean eso. Para mí esta escalera se lo lleva todo. Bueno, este espacio.
Y que al final este es el espacio que nadie te pidió, ¿verdad? Este es el espacio que... Sí, nadie pensaba en un patio central. A ti te pidieron oficinas, ¿no? Quiero unas oficinas para los contadores, otras oficinas para esto, otras oficinas... Sí, nos dieron un organigrama. Nadie te pidió este, ¿verdad? Sí. O sea, al final siempre... O sea, en la arquitectura lo más interesante es ese espacio que te distribuye, ¿verdad? Sí. Porque una habitación, pues, ¿qué puede ser interesante? Pues, el mobiliario, claro. Pues, de repente el remate, la ventana. Pero lo más potente de la arquitectura... Es el espacio que te distribuye. Este patio central, uh-huh. Sí, que son muy necesarios. Precisamente por el tema de iluminación natural. Creo uh-huh. que eso es deprimente a veces, andar todo el día en, claro. con luz artificial, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Estamos en gracias. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Yo soy Jota Paredes. Nos vemos pronto. Bye.